Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien, aquí lista para tener esta plática contigo. Muy bien. Isabel es una alumna del diplomado y me gustaría mucho charlar con ella porque se dedica a algo que pues está muy en boga, ¿no? O sea, todo el mundo habla de esta parte de la biodecodificación. Cuéntanos, Sí. ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Pues justo doy acompañamiento usando técnicas, usando este modelo de la descodificación y las cinco leyes biológicas. ¿Y Como cuáles son dices, esas cinco últimamente leyes? está muy vigente. ¿Y cuáles son esas cinco leyes? ¿Qué hacen en la La decodificación? descodificación, yo cuando hablo de descodificación digo que tiene tres grandes pilares, ¿no? En el que se basa principalmente es las cinco leyes biológicas. ¿Qué es esto? Es una información que sacó a la luz un doctor alemán llamado Hammer. Estas leyes biológicas de lo que hablan es de una forma diferente de ver la medicina, de ver la salud, ¿sí? Él era médico, él ya murió, él era médico, y a partir de un evento que él vivió, la muerte de su hijo, empezó a darse cuenta que la medicina, que la salud era diferente, las enfermedades sobre todo, es algo diferente a lo que él mismo como médico venía viendo, ¿no? Y encontró que en realidad en nosotros hay una serie de programas que se fueron dando en nuestra especie a partir de toda la evolución. Y estos programas se activan a partir de un evento que reúne ciertas características y que en estas características está un tema emocional, ¿sí? En el que la persona no pudo reaccionar, no pudo responder. Como un Y evento traumático. un evento traumático, de hecho, es un evento traumático y que al no poder responder a nivel consciente, la biología resuelve, entre comillas, simbólicamente, a través de un órgano, resuelve ese evento que se Okay. vivió, ¿sí? O sea, siempre hay un órgano comprometido. Siempre hay un órgano. Dependiendo del evento, dependiendo del matiz de ese evento, ese evento tiene una relación con la función de cierto órgano. Ese es el vínculo, la función que desarrolla el órgano en nuestro cuerpo con el evento vivido. O sea, poniéndolo en términos sencillos, podríamos decir, si a mí me cuesta mucho trabajo soltar el pasado, es probable que tenga algún síntoma en el intestino En el colon o en el específico, colon. porque el colon es el que suelta. Si no puedo digerir, viví algo que no puedo digerir, que no puedo aceptar, es el estómago. Entonces, ahí está el matiz, ¿no? La piel nos permite el contacto con el otro. Si te estoy viviendo una situación donde perdí el contacto, me siento, estoy separada o tengo miedo de separarme de alguien, reacciona la piel. Así a grandes rasgos. ¿Y solamente trata enfermedades? No, también comportamientos, porque Hammer en un inicio se enfocó a las enfermedades. Sin embargo, posteriormente se dio cuenta que también los comportamientos están regidos desde la biología. En el comportamiento lo que va a suceder es que va a haber dos o más conflictos, le llamamos conflictos o bioshocks, ¿sí? Esa situación, ese evento estresante se le conoce como bioshock o síndrome de Dirkheimer, que es el nombre del hijo de Hammer, que fue a partir de su muerte que empezó a encontrar toda esta información. Entonces, para que aparezca una enfermedad, se vive un conflicto, un bioshock o un trauma. Y para que aparezca un comportamiento, son dos o más conflictos, uno a cada en cada lado de nuestro hemisferio cerebral. Y aparece un comportamiento. Y que también tiene un órgano comprometido. Y que también tienen, en este caso, dos o más órganos comprometidos. Ok, Así es. entonces, por ejemplo, en el caso de enfermedades como mucho más crónicas, ¿no? Porque, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión o qué sé yo, es de alguna manera como que es
el cuerpo reacciona frente a eso para tener una protección, ¿entiendo? Sí, aquí es donde se une con Gestalt, que por eso me ha encantado. En ese evento del BioShock, en ese trauma, hay una necesidad que la persona de manera consciente no pudo cubrir, no pudo reaccionar ante esa necesidad, y ahí es donde se activa el órgano, ¿sí? El órgano, como te decía, el que tiene una relación con ese, que desarrolla una función que tiene que ver con el evento vivido, ¿sí? En los comportamientos, pues van a haber dos o más Órganos. órganos comprometidos, ¿sí? Esa necesidad no se pudo cubrir, es la biología quien la cubre, quien resuelve esa necesidad, ¿sí? En el caso de la diabetes, es el páncreas, ese es el órgano en su parte hormonal, ¿sí? Con la insulina, con el glucagón, son los que entran a resolver la situación. Y entonces para la biodecodificación, cada órgano tiene una simbolización. Sí, así es. Y una vez que lo descubrimos, ¿qué? Una vez que lo descubrimos, como te decía hace un momento, hay una necesidad. Hay una necesidad a la par que hubo una emoción que quedó ahí guardada, que no se expresó, que no se dijo. Y entonces lo que hacemos es ir a ese evento, detectar cuál es la necesidad, que la persona pueda expresar, en Gestalt diríamos que haga todo el ciclo de la experiencia, ¿sí? Que pueda expresar la necesidad, que pueda expresar la emoción, que pueda liberar esa emoción y que pueda cubrir la necesidad. Atrás de esa necesidad generalmente podemos tener una creencia. O podemos ir más atrás, una herida de la infancia, o sea, o un introyecto, ¿no? Todo lo que quedó desde gestar sería el fondo. Lo que quedó allá guardado, Y ¿sí? también podría ser algo transgeneracional. Y también sería transgeneracional, y aquí es en donde entran los otros dos pilares, porque yo te decía, un pilar son las cinco leyes, los programas que ya están en nosotros, en nuestra biología. Sin embargo, los otros dos pilares es el transgeneracional, toda la información de los ancestros que está en nosotros. Entre estos dos está una etapa que se conoce como proyecto sentido. El proyecto sentido es todo el periodo desde la 9 meses antes de la fecundación, todo el proceso gestacional y los primeros años de vida, ¿sí? Los 3, 4 primeros años de vida, todo lo que se vive durante esa etapa está en nosotros, está guardada, tenemos esas memorias en nuestras células. Y puede ser que lo que te decía, el BioShock, el conflicto, el trauma, no lo viví yo directamente, lo vivió mamá durante la etapa gestacional, pero como estamos fusionados con mamá durante ese periodo, esa información que vivida por mamá, la traigo yo, la traemos nosotros, y entonces, posteriormente, esa información puede surgir. Puede activarse o no, dependiendo de las Ajá. vivencias. Sí, dependiendo de nuestras vivencias, porque aquí también luego entra la epigenética. El Claro. ambiente en el que me desenvuelva, ¿sí? Puede ser que no, No eso que favorezca. estaba programado no se desencadene, no florezca, ¿sí? Lo mismo que con los programas transgeneracionales. La información que traemos de nuestros ancestros, dependiendo del ambiente en el que me esté desenvolviendo, puede ser que no surja, La ¿sí? relación organismo-entorno. Así es, la Okay. relación organismo-entorno. ¿Cuántos años llevas dedicándote a esto? Llevo inicié allá por el 2016, 2017, que de hecho mi intención no era dedicarme a esto. Yo empecé a estudiar descodificación queriendo tomar un curso solo de 6 meses, porque yo traía un problema en una rodilla. Traía un problema en una rodilla y yo iba de médico en médico, que me decían que me tenían que operar. Y algo dentro de mí decía, no, esto no es de cirugía. Y duré como 2 años, año y medio, 2 años, de médico en médico, En la búsqueda.
en la búsqueda y decía, esto es cirugía, esto es cirugía. Algunos me decían, no, no es cirugía, es rehabilitación y medicamentos. Y al final caían en la cirugía, como que ya no encontraban más y de, ah, es cirugía. Dije, no, esto no es de cirugía. Y se atravesó en mi vida esa información y dije, a ver, ¿esto de qué trata? Dije, pues, no tengo nada que perder y dije, estudio, ver de qué se trata para ver lo de mi rodilla. Y pues claro que no fue necesaria la cirugía, mi rodilla está normal, está bien. Y entonces me fui metiendo y pues ya llegó un punto en el que quise saber más y más y más. Y de ahí pues a dar acompañamiento a que esta información llegara a más personas. Entiendo que hay varias escuelas de esto, ¿verdad? Hay varias escuelas, hay muchas escuelas. Las cinco leyes biológicas desarrolladas por el doctor Hammer se abrieron escuelas, escuela francesa, escuela española, y luego ya, porque Hammer no hizo un acompañamiento como tal, él solo desarrolló la teoría y posteriormente quien le agrega el acompañamiento es Christian Fletch, un francés, que agregó PNL, agregó técnicas de cognitivo-conductual, algo de Gestalt, algo de hipnosis, agregó técnicas y creó ya un modelo como tal. Entonces, antes cuando Hammer estaba solamente era el desarrollo de la teoría, pero no la intervención. Hacía una intervención, pero muy diferente, donde, por ponerte un ejemplo, una persona que tenía problemas con hígado, hígado es carencia, miedo a no tener los recursos económicos o el alimento, porque el hígado es el almacén del alimento, que de ahí sale el glucógeno, la glucosa que va hacia todos los órganos. Y entonces él lo que hacía es, ah, pues no tienes trabajo, y por eso tienes miedo a la carencia, a que no haya el alimento, pues trata de conseguir trabajo, ¿no? O sea, muy, Centrado en la muy. solución. Esa era la solución, ¿sí? Esa era la solución. Él no creía en el transgeneracional, con él todavía no existía Proyecto Sentido, te digo, eran únicamente las leyes. Posteriormente, cuando otras personas van estudiándolo, le van agregando cosas, porque se han ido añadiendo más personas que han ido estudiando, estudiando. Yo te decía, el conflicto puede ser que yo no lo viví, lo vivió mamá en el Proyecto Sentido. Entonces, entre sus alumnos se empezaron a dar cuenta de que sucedía esto y decían, a ver, la persona no vivió el conflicto, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Ya falló la teoría? ¿Qué sucede? Y ahí es en donde encuentran el tema del Proyecto Sentido Y la y luego parte se de dan cuenta. la psicogenealogía, ¿no? Que es también Viene muy la. de boga en Francia. Así es, viene la psicogenealogía porque se dan cuenta que también no solo, pues mamá tampoco lo vivió, pero lo vivió alguien más, un ancestro. Y ahí es donde se va agregando y viene la descodificación. Y surgen muchos autores en estos temas, te digo, Christian Fletch en Francia o Salomón Selam, y en España quien le da como que el boom a todo es Enric Corbera en España, que lo lleva a muchos países, aquí a Latinoamérica, y como que con él hace un boom, ¿no? ¿Y Él agrega tú otras estuviste cosas. con él? ¿O cuál es tu No, escuela? directamente con él, no. Yo estudié en la escuela donde estoy ahora, en descodificación emocional, que está aquí en Guadalajara, aunque sí he tomado cursos con Salomón Selam, he tomado cursos con Christian Fletch. Lo de cinco leyes lo he estudiado aquí, en toda América hay una persona, un médico, Luis Espinosa, él es el que más sabe de las leyes en América y con él me he preparado todo lo que son las leyes biológicas. Con Andrés Pérez también, él es un cubano que está aquí en Guadalajara y él se preparó con un alumno directo de Hammer, ¿sí? Y pues así he estado estudiando con diferentes personas, Pero Salomón estudia más bien la parte del éxito, del dinero y eso, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, ¿No? no, Salomón Selam es francés y muchos cursos los ha hecho en conjunto con Christian Fletch y él ha desarrollado muchos temas muy interesantes.
dentro de, él no le llama descodificación, él le llama psicosomática clínica. Okay. Sin embargo, también utiliza las cinco leyes, utiliza, él ha desarrollado muchos temas dentro del transgeneracional, ¿sí? Él ha también metido un poco de energética china, porque también él, cuando de pronto se les atora un paciente, pues, un consultante, y agarran todas las herramientas y sin embargo no sale, no sale, dicen, a ver, ¿por qué aquí no? ¿Qué está sucediendo? Y él se dio cuenta que en ciertos síntomas, con ciertas personas, que no hay avance, que no hay avance, como él estudió algo de energética china, dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y él integra energética china diciendo que en ciertas enfermedades, un órgano, le llama a él, está eclipsado por otro. Ese ya son temas de energética china, y entonces ya es Como agrega el un tema. síntoma enmascarado, ¿no? Ajá, un síntoma enmascarado, exactamente. ¿Y cuántas sesiones se requieren para esto? Depende de la persona, el conflicto es muy variado. Hay veces, y son pocos los casos, que a veces que con una sesión la persona llega a tomar conciencia o el insight, o decimos, le hace clic, con una sesión puede ser suficiente, pero son pocos esos casos. La idea es que no sea tan largo, que con pocas sesiones la persona pueda darse cuenta, porque también es darse cuenta de lo que está sucediendo, si hay una lealtad con un ancestro, cuál es esa lealtad, qué es eso que está repitiendo. Y lo importante es que pueda hacer pueda tomar el aprendizaje y hacer ese cambio de percepción. Es amplio, no es, te digo, hay gente que dice que una sesión y ya, no, no es cierto. También es un proceso. También es un proceso, un cambio de conciencia, un cambio de percepción, porque hay creencias, hay introyectos, ¿sí? Que llevan a la persona a ver de cierta manera su realidad. Se necesita ese cambio para que ya no sea la biología la que esté resolviendo sus ¿Y situaciones. cuál fue tu interés de integrarlo con la Gestalt? A ver, platícanos. ¿Cuál es como esta idea de la integración? Porque como te decía, en el BioShock, que es desde donde parte, lo que hace que corra un programa en la biología es porque hay una necesidad. Y la persona no pudo responder a esa necesidad. Y ahí yo vi la unión con Gestalt, el ciclo de la experiencia parte de una necesidad, ¿sí? Y cuando en el acompañamiento llevamos a la persona que se dé cuenta de lo que sucedió, de lo que está sucediendo, de pronto cuesta trabajo que la persona haga contacto, ¿no? Y cuando empecé a ver Gestalt, dije, ah, pues claro, porque se dan estas lesiones de contacto, o la persona retroflecta, o ahí está el introyecto, ¿sí? O el egotismo, y dije, aquí necesito reconocer de manera más efectiva cuál es la forma de contactar de la persona, ¿sí? Reconocerlo para acompañarla y ayudarle a ver cómo hace el contacto ella y por qué es lo que está impidiendo llegar a esa necesidad. Porque de la otra manera, para algunas de las personas, entonces a lo mejor cuando tú se lo dices, queda acá como en la intelectualización. Así es, así es. Algo que yo me di cuenta en el acompañamiento, que cuesta trabajo porque pues el inconsciente también tiene sus protecciones, ¿no? Entonces, cuesta trabajo que la persona llegue a contactar. Y para que se dé el cambio, ¿sí? Para que se dé el cambio se necesitan los tres niveles. En la mente, en el cuerpo, ¿sí? En la mente, en el cuerpo. Y que el inconsciente se dé cuenta que el peligro ya no está. Porque ese programa que se activó es a partir de que el inconsciente también detecta un peligro. Pero necesitamos que se dé tanto a nivel organismo, y es muy importante la sensación en el organismo, ¿sí? Que la persona pueda sentir esa sensación, porque hay un protocolo para llevar a ese instante que está así muy paso uno, paso dos, paso tres,
Pero en la realidad eso no es así, ¿sí? En la realidad ya con el consultante queremos hacer el paso uno, el paso dos y claro que no. La persona se sale de la experiencia, la persona no hace el contacto, empiezan a surgir una serie de cosas que Lo no nos niegan. permiten. Lo niegan, o sea, está disociada, ¿sí? No lo puede ver. Y entonces no es así de paso uno, paso dos, paso tres, no, tenemos que ir viendo qué está sucediendo con la persona, cómo se sale del contacto, cómo está disociada, cómo, ¿sí? Hace esta negación Lo que sucede es que cuando yo tengo un síntoma o un padecimiento, voy al doctor y lo que quiero es que me quite la sintomatología o que me cure, entre comillas. Entonces, cuando voy con alguien que trabaja la decodificación, pues me pone a chambear, ¿no? Me dice lo que significa la enfermedad y como que a lo mejor mucha gente no está lista para. Y además es llevarlo a un momento, a una situación que puede ser muy dolorosa para la persona y que por eso se protege. No, no me quieres llevar para allá, no, no me lleves para allá, ¿sí? No quiero ir ahí, no quiero ir a volver a sentir eso, no quiero contactar con eso, ¿sí? ¿Y también eres consteladora? Y también ya estudié pero justo ayer terminé ya el diplomado de Ay, muchas constelación, ya lo felicidades. vengo, aplicando de hace tiempecito para acá. Entonces, eso me ayuda más a también el tema transgeneracional. Claro. Oye, dime, ¿todos tus pacientes son en línea, son presencial o cómo trabajas? La mayoría son en línea, la mayoría son en línea, son muy pocos son en presencial. A partir de la pandemia, yo era de presencial, presencial, pero a partir de la pandemia la gente pues ya no quería presencial, todos querían en línea. De hecho, yo tardé como unas 3 semanas porque me decían en línea, y yo no, en línea no, en línea como que falta el contacto, como que no, yo siento que no. Y me estuve negando a entrar en línea, dije no, en línea no. Pero todos decían, no, es que en línea, y yo, creo que me tengo que adaptar, creo que me O tengo sea, que tuviste que adaptar. hacer un ajuste creativo. Tuve que hacer un ajuste creativo, adaptarme y decir, pues está bien, va en línea. Y pues ahora ya es más en línea. Okay. De hecho, yo pienso que la mayoría de las personas que yo acompaño, ni siquiera son de aquí de Guadalajara. Son de otras ciudades, ¿Y cómo te son. encuentran? Ah, yo no me anuncio en ningún lado, es de boca en boca. Ah, okay. Pues qué padre, ¿no? Sí, sí, yo no me anuncio, y de boca en boca. Veo a una persona y esta me recomienda con otra y me recomienda Y con entonces otra. tienes una consulta muy llena, pero también das clases Y también de clases, en sí, este instituto. en el mismo instituto, sí. Ah, okay. Afortunadamente sí, sí tengo saturado, sí tengo lleno, y pues sigo preparándome. Siempre estoy tomando cursos, siempre, siempre. Sí, claro, por supuesto. Este camino de ser terapeuta no nunca acaba. No, hay que estarse preparando, renovando, sí, Actualizando. haciendo ajustes, creo. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo te ha beneficiado la gestalt? Me ha beneficiado porque estoy más presente, más esto de estar en el ahora. O sea, a ver esto que acaba de pasar, que me movió, qué sucedió. Y creo que yo estaba un tanto disociada de mis sensaciones, aunque hablo de sensaciones. Y entonces cada vez trato de estar más en contacto con lo que voy sintiendo, con lo que, a partir de lo que se vive. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en mí? Si es que me Entonces, mueve, ¿verdad? digamos que la Gestalt te ha dado la posibilidad de verte a ti como terapeuta, porque estabas muy Claro. centrada en el paciente, ¿no? Estaba muy centrada en el paciente, en lo que estaba sucediendo con él. Sí me volteaba a ver, pero no tanto como ahora. Y el voltearme a ver también me ayuda a voltearlo a ver a él. Ya lo veo un tanto diferente. Entonces, de alguna manera, lo que te ha permitido estar en el diplomado y la parte del modelo gestáltico es como
esto que nosotros hablamos tanto, esta implicación del terapeuta en el proceso. Y si bien yo tenía muy presente esto de la sensación y el contacto con la sensación, creo que aquí le vi aún mayor la gran importancia de ese contacto. Okay. Sí, siempre tenía presente eso, pero a partir del diplomado le di más peso. Y Que no se cuando quede solo en la mente eso. cuando tú estudias un modelo de como estos, ¿no hay una terapia para el terapeuta? ¿En descodificación? Lo que pasa es que igual que me imagino en muchos otros modelos, pues uno como terapeuta necesita también estarse Revisando. revisando. Ah, okay. Y el mismo cuerpo, pues nos va diciendo. O sea, el cuerpo, los mensajes que nos da, a partir de ahí nos vamos dando cuenta cómo andamos, ¿sí? Exacto. Ay, si estoy teniendo problemas con el estómago, si estoy teniendo problemas con la piel, ya me está diciendo en qué necesito hacer ajustes. Porque Okay. lo vamos leyendo. De hecho, durante el acompañamiento, el cuerpo nos va hablando. Exacto. Entonces vamos dando lectura a lo que está surgiendo. Y entonces tú estás ahora más pendiente de todo lo que te está ocurriendo en resonancia con el paciente, ¿no? Así es, así es. ¿Y qué resultados distintos has visto a la hora de procesar? ¿En el qué? A la hora de procesar. Yo veo, a partir de que le di el más peso, te digo, a esto de la sensación y a que haya un contacto completo, no solo en la mente o no solo en el cuerpo, sino que en ambas, y que la persona esté más presente en el momento, en la sesión, como que abre más la conciencia de la persona. Eso es lo que yo he visto. Lo sensibiliza más. Sí, Y sí. entonces hay mayor responsabilidad frente a lo que le pasa. A lo que No está es que yo sucediendo. estoy enfermo, no es que yo tengo un síntoma, sino cómo yo genero mi propio síntoma. Así es, y aunque antes también lo hacía, pero ahora más, hay gente que como decías tú, llega y es como si fuera el doctor, ¿no? Vengo a que me dé una pastilla para que me quite este dolor, y en descodificación hay personas que también lo ven así. Vengo para que me quites este dolor. No, no, yo no te voy a quitar nada. En una clase justo hace unos días les decía, yo no te voy a quitar nada, yo no voy a cambiar nada. Tú vas a ver qué estás viviendo, qué está sucediendo para que tu cuerpo esté respondiendo de esta manera. Y entonces, ¿qué necesitas cambiar tú en tu entorno, en tus relaciones, para que el cuerpo diga, ah, ya no necesito hacer nada, porque ya la persona se está responsabilizando de sus experiencias? Pues interesante lo que haces porque es mucho más factible que las personas lleguen por un síntoma físico, aunque se trate toda la parte emocional al mismo tiempo, que o sea, para un problema emocional o para un síntoma emocional, no, yo puedo con la depresión, yo solito, ¿cómo voy a creer? O sea, yo no necesito ir al psicólogo, etcétera. Entonces, este llegar a través de el síntoma físico y tener todo este cuerpo abajo, pues permite como una intervención más integral y más completa. Sí, más integral. Y además, nosotros tenemos una frase, el cuerpo nunca miente. Yo puedo decir que estoy muy bien y que no pasa nada, pero si hay un síntoma, el síntoma nos está diciendo que no se está bien, ¿sí? El cuerpo nos está hablando. Entonces, hay algo que hay que resolver ahí. Incluso en los comportamientos también. Porque no solo, no llegan tanto por si todavía sí ya hay más conocimiento de esto, pero todavía hay mucha gente que dice, no, nah, las emociones no tienen nada que ver con las enfermedades. Todavía hay mucha gente que Que lo lo ve así. niega.
Sí. De hecho, yo era de esas, ¿no? Yo hace años atrás, yo decía, ay, ¿cómo me voy a enfermar por una emoción? Ahora me acuerdo y digo, ah, caray. Ah, caray, me retracto de todas mis palabras, ¿no? Caray. Sí, sí, Ajá, sí. ajá. Sí. Entonces, pero, y también los comportamientos, pues te digo, los comportamientos, Como por ejemplo un comportamiento adictivo. por un adictivo o una persona agresiva. Una persona agresiva. Irascible. Sí, irascible. Yo ya sé que esa persona tiene dos conflictos, que está activado su estómago y está activado el recto, ¿sí? Entonces, Okay. yo lo que necesito trabajar es, en el caso del estómago, en qué está tan contrariada, con quién se siente que la están sometiendo, se siente que alguien le está imponiendo cosas y además no sabe, en su entorno, no sabe cuál es su lugar, no sabe cuál es su rol en ese grupo, ¿sí? Entonces yo tengo que llevarla a que se dé cuenta que está percibiendo que la someten, que le imponen y está muy enojada por eso, está Y contrariada. como al final el inconsciente, pues no hay tiempo, es atemporal, de alguna manera pues el conflicto se reactiva en el momento presente y todo el tiempo, ¿no? Así es, y nosotros a través del mismo, en el mismo acompañamiento, lo que se vive hoy, nosotros no vamos hasta la infancia, porque todo está programado desde la infancia. Y lo hacemos a través, de nuevo, a través de la sensación, ¿sí? A través de la sensación, lo que se está viviendo hoy, encontramos la sensación y nos vamos a la infancia y va a haber otro evento. Aquí se está desencadenando, pero hay un programante en la infancia y tenemos que encontrar ese programante. Incluso ese programante lo unimos con algo que estructura, que es el transgeneracional. Claro. Nos, ya No nos cabe da una duda que cierta. cada escuela es todo un universo, ¿verdad? Nunca, nunca es posible como terminar de entenderlo todo, porque yo creo que es la misma complejidad del ser humano. Así es, A así veces es. quisiéramos abarcarlo todo, pero es muy complejo, porque cada escuela de intervención es todo un universo. Sí. Y entonces podríamos decir que casi todos los casos que tiene son de éxito, en su mayoría. La mayoría salen bien, bien. Y cuando luego, yo donde voy midiendo o donde voy viendo, es como te digo, en la recomendación. Ah, okay. Ahí es en donde yo digo, porque puedo decir, ay, sí, salió, pude acompañar a la persona, encontró lo que quería, llegó al punto que quería, pero si no veo que llegue más gente o que me digan, ah, me recomendó fulanito, o ah, mira, me recomendaron de acá, pues ahí está la respuesta, ¿no? Pero también ya son muchos años trabajando en esto, ¿no? Tantos no, fíjate, porque al inicio como que sí veía, pero muy pocas personas, o sea, no me había dedicado tan de tiempo completo como ahora, ¿sí? O sea, lo estudiaba para mí, sí, hice, dentro cuando terminé de estudiar, dábamos servicio, yo lo hacía por servicio durante un tiempo y pocas horas, ¿sí? Hasta que cuando vi, dije, pues es que esto sí me gusta, esto sí es lo mío. Entonces entré a estudiar psicología y entonces sí dije, ahora sí, ya ¿Te más de sentiste lleno. más segura? Sí, me sentí más segura y ya lo tomé ya, ahora sí, ya más formal, más en serio. No, no en serio, porque tampoco es que jugara antes, pero todavía decía, a ver, sí, es esto lo que quiero, me quiero dedicar a esto porque yo tenía. Tengo otra carrera que es en lo que laboré durante mucho tiempo. Y cuando dije, no, sí, esto es a lo que ahora me quiero dedicar, pues ahora sí me dediqué de tiempo completo. Me Ay, dedico pues de tiempo de completo. verdad muchas felicidades. Gracias por haber aceptado esta pequeña charla. Para nosotros es muy gratificante saber que tenemos gente tan preparada en sedes. Y pues enhorabuena y qué bueno que el diplomado está siendo como un complemento muy importante en toda esta parte de tu formación. Muchísimas No, gracias. pues muchas gracias a ti por la invitación y claro que sí, el diplomado me
pude unión entre un modelo y otro y me ha sido muy, muy agradable. Pues a ver qué día nos das una charla en Facebook Live para que todo el mundo conozca lo que es esto, por lo Claro que menos de sí. la parte de la gente que nosotros tenemos en, porque los psicólogos a veces no son muy afectos a todas este tipo de cosas, ¿no? Sí, no los aceptan tanto, pero sí, ya cada vez veo más apertura, tanto de psicólogos como de médicos. Claro, por supuesto. Sí. Pues sí, porque yo creo que tiene, bueno, la medicina alemana es verdaderamente está a la vanguardia de todos estos procesos. No lo puedo, no quiero decir medicina alternativa, pero de no solamente de la medicina alopática, sino de la homeopatía, de todas estas cosas que existen, porque sí creo que es una cultura que ha estado trabajando mucho en esta parte de las energías, la biodificación, las constelaciones, toda esta serie de cosas Sí. que han surgido desde esta cultura y me parece que es muy interesante voltear a ver todo esto que también pues, puede ser un apoyo para todos nosotros y sobre todo ponerlo al servicio de las personas. Así es. Sí, pues de Alemania vienen Hammer y viene Claro, por supuesto. Ay, Hellinger. Isabel, Sí. pues muchísimas gracias, gracias por estar No, aquí, gracias por gracias. ser parte del diplomado. Y bueno, pues ahí te mando la liga para que te mires Okay. en Facebook, en Muy bien, muchas YouTube, gracias. ¿ok? Bueno, Claro muchas que sí, gracias, que estés muy bien, hasta luego. gracias. Igualmente, nos vemos. Bye.